¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianzas de Maestros, Alianza por la Paz. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante en el cual creo que tú estás muy involucrado, conoces del tema seguramente. Y pues bueno, sin más, vamos a darle la apertura a nuestro programa del día de hoy agradeciendo una vez más a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por permitirnos estar en este programa, por permitirnos el espacio. Agradecer a cada uno de los compañeros que brindan a través de DGES TV la oportunidad de realizar este programa. La verdad, muchas gracias, porque sin su profesionalismo sería muy difícil poder estar contigo. Y pues bueno, ya lo sabes, nuestra frase y nuestro eslogan, que siempre lo tienes presente: DGES TV, te ve aprendiendo, y pues vamos a aprender. Soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, y hoy nos acompaña también Mauro Sayago. Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, agradeciendo la oportunidad que tenemos nuevamente de estar con ustedes. Sí, y el día de hoy, déjame compartirles que vamos a tener un programa en el cual vamos a aterrizar un tema que seguro, insisto, tú ya lo has tratado. Bien, pues sin más, el tema de hoy es hablar acerca de los videos y la violencia. O para ser más exactos, los juegos de video y la violencia, en ese sentido. Seguramente tú ya has jugado varios, seguro, ¿eh? Y ahora, y seguramente, más cuando se estuvieron poniendo de moda, el famoso, ¿cuál me decías hace un momento? Bueno, es muy conocido como San Andrés, pero por acá nos decían que tiene otros nombres, ¿no? Ok, y San Andrés seguramente tú lo ubicas, Mauro, ¿sí te acuerdas? Ahí, no lo llegaste a jugar, ¿verdad? No, no lo llegué a jugar, pero sí veía que había violencia, pues muy, muy clara en ese aspecto. Sí, claro, ¿no? Y ahí, si tú recordaras, y bueno, tú que lo has de conocer muy bien, pues bueno, según decían que este video era que jugaras a ser el vándalo, y en el cual, en la medida en que tú ibas eliminando policías, pues bueno, tu puntaje iba subiendo. Pero bueno, y el día de hoy te quiero compartir que está saliendo la noticia de que está muy próximo a salir, pero hay un serio problema para que salga. Yo ahorita te platico acerca. Este video, hay un video en el cual ahora resulta que en función de las matanzas que se han dado en escuelas en Estados Unidos, se generó un video, imagínate, en donde tú eres o tú puedes ser el actor de esas matanzas, en donde el video está diseñado para que, dependiendo de donde las quieras hacer, tú puedas generar tu momento en el cual vas a atacar. Es decir, si tú lo quieres hacer a la entrada de la escuela, ahí generas tu escenario. O si lo quieres hacer que en el laboratorio, o en el audiovisual, o en el teatro, o en el salón de conferencias, ahí también lo puedes hacer. ¿Que no te gusta ninguno de estos? Ah, ok, tienes los salones para elegir. Y el programa incluso está diseñado para que tú generes una serie de rutas, y dentro de esas rutas tú puedas ir haciendo la actividad que deseas. ¿Cómo quieres actuar en contra de los alumnos? ¿Por pistola? Por metralleta, e incluso, si no mal recuerdo, el video tiene hasta un contenido hasta por cuchillo, ¿no? En ese sentido. Y además te da un puntaje especial, Mauro, un puntaje especial cuando llegan las Fuerzas Armadas o los policías y tú también los vas eliminando. Imagínate un video en ese sentido. Por lo que estamos viviendo y lo que tú ya comentabas, ¿no? Haciendo referencia pues a las matanzas, a las lamentables matanzas que se han dado en Estados Unidos, principalmente en algunos colegios, pues yo creo que es un punto que viene a tocar un, ahora sí que algo, un hilo muy delgado, ¿no? Entre mucha gente que, pues, lógicamente se opone porque es algo que vivieron directamente, es algo que se está viviendo, y pues estamos tocando sentimientos pues muy frágiles ahí en ese aspecto. Así es. De hecho, este video que te estoy platicando está detenido. ¿Detenido por qué? Porque las autoridades de Estados Unidos están evaluando si sale o no. Ya hubo asociaciones de padres de familia, como bien decías, Mauro, que ante el dolor sufrido por familiares que han estado en estas balaceras, han dicho no a este video. Pero el video, a final de cuentas, como bien dices, Mauro, es el reflejo de lo que muchas veces, en tu caso, alumno querido, alumno amigo, pues está recibiendo, ¿no? Y muchas veces piensan, es un video, es un juego. Pues no, ni es video, ni es juego. Porque se supone que el juego motiva precisamente tus capacidades psicomotoras para poder desarrollar una serie de habilidades y seas mejor persona. Ya me imagino tú desarrollando la habilidad de cómo le disparas
a quemar ropa al compañero del salón de clases, al conserje, al maestro o al director de la escuela, imagínate, ¿no? Y un hecho que es muy real es de que si hablamos que los jóvenes y los niños aprenden de lo que ven, pues entonces sería pues algo nocivo para ellos, ¿no? Pero sin embargo, está libre albedrío, es algo muy importante, pero en cuestión de los expertos, pues no es recomendable, ¿no?, que los jóvenes, los niños, vean este tipo de actividades. Claro, incluso, te paso un dato que me sorprendió en esta semana. No sé si tú lo sabías, pero el chico que acaba de cometer la última matazón de 19 jóvenes que fueron asesinados dentro de su escuela, déjame decirte que el muchacho le encontraron 3 videos. Y en esos 3 videos, déjame decirte que el amigo, en el primero dice lo famoso que se va a volver porque va a realizar esta matazón. En el segundo dice la manera como va a actuar. Y en el tercero establece y dice que va a salir bien librado, que no lo van a agarrar y que sobre todo la actividad que va a realizar le va a dar fama y popularidad. Imagínense. Y eso estoy hablando de algo de la vida real. Ahora imagínate en manos de chicos que por una serie de problemas afectivos, psicoemocionales, psicológicos y demás, imagínate, empiecen a jugar un juego de esta índole, ¿no? Sí, fíjate, lo que quiero comentar es, ahí podríamos caer en el tema de la imitación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces los jóvenes quieren imitar lo que ven? O sea, bueno, fuera que quisieran imitar a un superhéroe, ¿no?, haciendo alguna actividad agradable o de buena actividad. Sin embargo, si quieren imitar este tipo de actividades, ahí es donde tendríamos que tener cuidado. Claro. Y miren, ¿y por qué les decimos esto? Porque este tipo de videos además generan adicciones. El manejo y la actividad que tienen en este tipo de videos, lo único que te van generando es que quieras cada vez más estar dentro del juego. Ejemplos muy claros tenemos, el mismo, lo decía Mauro, el famoso San Andrés, generó una fuerte adicción en muchos chicos que además lo llegaron a jugar en maquinitas, seguramente tú las recuerdas. Estos cajones en donde estaba el video, y ahí veías a los chicos oprimiendo botones y jalando palancas, ¿no?, en ese sentido. Pero lo grave es que genera una adicción, y de esa adicción solamente queda un simple paso para pasar a la realidad, ¿no? Muchos de estos chicos que han cometido esta serie de atropellos es porque estuvieron viendo videos de este contenido, jugando con este tipo de videojuegos en ese sentido. Y lo peor, que como ahora el internet te permite tener acceso a distintos medios, a distintas formas, empezaron a tener, imagínate, a buscar videos de cómo realizar los disparos con un arma determinada. A aprender a tener la precisión en el disparo, imagínate. Ya me imagino, si saliera este video a la luz pública, ¿cuántos chicos, como tú dices, no iban a querer empezar a ver si es cierto o qué se siente la experiencia que están viviendo en el video? Sí, por ese lado, estamos hablando de las personas que quisieran o en algún momento se fueran orillando al tema de hacer daño, pero hay que ver la otra parte, ¿no?, las personas que han sido afectadas. O sea, ¿cómo vamos a herir ese sentimiento, ¿no? Y es una herida que pues está abierta. O sea, no estamos hablando de hace siglos, de hace años. Estamos hablando de semanas en las cuales pues han sucedido estos acontecimientos tan lamentables. Claro. Y otro detalle importante. Este tipo de video, el que te estoy hablando, que todavía no sale, y esperemos que no salga, fíjate, tiene una característica muy especial. Tiene un gusto especial porque distintas imágenes que te va presentando, tú agarras, o quien participa o es el que está como actor disparando, tiene el grave gusto de encontrar víctimas de espaldas. Es decir, me tocó ver varias imágenes en donde la imagen es alumnos caminando, pero obviamente van de espaldas a su agresor. Y el agresor tiene la gran oportunidad de dispararles en ese sentido, ¿no? Totalmente ellos de espaldas, y solamente se ve en el video que se juega la caída de los cuerpos en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, tiene incluso el juego hasta determinadas mirillas para que cuando llegue la policía tú tengas mayor certeza y mayor precisión a la hora del disparo, para que en ese sentido tanto los policías como los cuerpos especiales que llegan por ti para salvar a la escuela, tú puedas seguirles disparando y ir acrecentando más puntos, ¿no? Imagínate. Eso es lamentable, lamentable, pero te digo, esperemos que no salga este video a la venta. Sin embargo, ahorita ya hay
opiniones encontradas, ¿no? Gente que está apoyando este tipo de actividades y gente que se opone, y principalmente las personas que lamentablemente pues, han perdido a un ser querido. Así es. Y hay un detalle muy importante que quiero compartirte. Los especialistas dicen que el ser humano, entre más convive en un determinado medio, más se vuelve propenso hacia él. Es decir, si una persona está viviendo en un ambiente de violencia, no solamente va a ser objeto de la violencia, sino que él se va a volver impulsor de la violencia. Una persona que vive constantemente lastimado, agredido, lo único que va a poder cultivar en su persona es agresión y deseos de venganza. Entonces, ahora imagínate, si se generan este tipo de videojuegos, que de juegos no tiene nada, en donde imagínate que un chico de tu edad, 12, 13, 15 años, constantemente lo está jugando, lo está jugando. Lo único que va a crecer, que va a incrementar es su deseo de querer generar una experiencia similar en vida, en ese sentido. Hay muchos chicos que en Estados Unidos han dicho: es que yo, como vi tal cosa en tal videojuego, quise ver cómo se sentía en la realidad. Y no les importa en un determinado momento, o pierden el contexto de la realidad, y lo que va a implicar el sufrimiento, imagínate, el sufrimiento de muchos chicos y de muchas familias en ese sentido. Sí, es lamentable este tema. Hay que tenerlo ahí muy en cuenta, hay que estudiarlo más a fondo, pero sí, como bien dices, los jóvenes tienden mucho a imitar lo que ven. Así Tienden es. mucho a querer pues ser el centro de atención. Y luego, si le añadimos también los temas que habías comentado sobre falta de afectividad, que no los respetan, el bullying y otras circunstancias, pues lógicamente los van a llevar pues a hacer este tipo de actos. Así es. De hecho, te voy a decir algo. En este tipo de videos, que desafortunadamente van generando este impulso hacia la violencia, hay muchos videos que desafortunadamente, como este, generan violencia, suicidio, homicidios en ese contexto. Pero hay otros videos que también pueden inducir incluso a la violación. O sea, hay desafortunadamente videojuegos, que no, insisto, no tienen nada de juegos, en el cual la competencia es a ver quién viola a una chica en el desarrollo del video. Obviamente este tipo de cosas generan y motivan una conducta que, aunque digan que no, claro que va a afectar. ¿Cuál es el punto que hoy queremos aterrizar contigo? Queremos que tú seas un impulsor en el cual le digas a los este tipo de videojuegos, no más. Que aprendas a pulir y a obtener muy claro el tipo de videojuegos que te pueden ayudar a crecer y ser mejor persona, que te diviertan, no que te ayuden a desarrollar una perversión o una agresión en un plano de violencia que lo único que vas a lograr es perjudicar a terceros. ¿Cómo ves? Pues Ahora. sí, mira, muy bien lo que dices. Hay que pensar también en los demás. Y yo creo que lo primero que tendríamos que meditar es y pensar en estas personas, en esas familias que han sido pues destrozadas y afectadas en Estados Unidos, que es lo que más conocemos, aunque en México también han ocurrido este tipo de actos, y pensar en ellos, pensar que eso es revivir todo ese momento tan crítico que vivieron sus familiares y que desafortunadamente pues ya no están. Entonces yo creo que tendríamos que pensar en ello. Hay que ponerlos en sus zapatos, ver que pues no, para ellos no sería un buen recuerdo, ¿verdad? Tener ese tipo de actividades o ver ese tipo de videojuegos. Y entonces ahí yo creo que si nos ponemos en el zapato del otro vamos a entender y yo creo que no caeríamos en el juego de ver este tipo de actividades. Así es, entonces queremos invitarte a que digas no a este tipo de videos. Es más, que también este tipo de mensajes los mandes vía WhatsApp, vía Twitter, vía Facebook y ponlo como reto. A ver, nos retamos a que el día de hoy videos sin violencia, ¿no? ¿Por qué no te retas en el sentido que de que subas una pantalla del videojuego que puedes estar desarrollando en ese momento, lo compartes y le pones un hashtag que diga: yo juego no a la violencia, ¿no? Que los videos nos ayuden, no que nos perjudiquen. ¿Por qué no empezar a generar este tipo de acciones? Y está bien, digo, por darte un ejemplo, hay juegos tan extraordinarios en el cual desarrollas una serie de habilidades, hay juegos verdaderamente interesantes como de matemáticas, o es más, te reto incluso, si eres muy bueno en la habilidad mental, ¿por qué no juegas contra una máquina de ajedrez? Y que venzas a una máquina en el ajedrez, eso verdaderamente es un reto que te ayuda a desarrollar una serie de potencialidades. Hay juegos en básquetbol, en fútbol Así americano, es, el fútbol. béisbol, fútbol,
en el cual desarrollas una serie de habilidades en ese contexto, ¿no? Bueno, ya ni se diga los que te invitan a cantar, ¿no? Sí, el famosísimo karaoke y demás, donde pues ahí lo único que es desarrollar esa habilidad. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran gama sobre ese tipo de juegos que pueden ayudarnos en lo personal y sobre todo para una convivencia familiar más agradable. Claro, incluso tú con tus mismos compañeros del salón de clases puedes estar jugando en línea una serie de juegos que permitan verdaderamente desarrollar la competencia. No quiere decir que los videojuegos sean malos, no. Pero sí podemos hacer del videojuego un instrumento que lo único que genere sea dolor y violencia. Y eso es lo que no deseamos, eso es lo que no queremos. Tú tienes una gama de oportunidades, una gama de opciones en la cual puedes desarrollar, como bien dice Mauro, juegos de convivencia, juegos de competencia, juegos, ¿por qué no incluso, hasta de desarrollo de habilidades cognoscitivas que te van a ayudar precisamente a tu crecimiento personal? Necesitamos que tú, junto con muchos de tus compañeros, empiecen a generar este hashtag de que yo juego videojuegos, pero no con violencia, ¿no? No a la violencia, sí a un buen videojuego, en ese sentido. Eso es lo que hoy necesitamos de ti y que hoy queremos compartirte. No más juegos que en ese sentido, que lo único que van a generar en el futuro van a ser dolor, mucho dolor y, ¿por qué no decirlo?, muerte para mucha gente inocente en ese contexto. Necesitamos que no seas parte de este juego, que te salgas de ese juego y, ¿por qué no?, pon otro juego distinto, un juego sí a favor de la vida, sí a favor del deporte, sí a favor de que podamos construir juntos una sociedad en la convivencia, una sociedad en la inclusión y en la igualdad. Así ¿Cómo es. ves? Pues bien, mira, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que tú comentas. Aquí estamos platicando sobre la paz. Entonces, yo creo que si nosotros nos orillamos hacia este tipo de videojuegos, pues lo único que hacemos es que no nos interesa el tema. Entonces, hay que promover la paz, hay que promover la paz hasta en este tipo de cosas que son los videojuegos. Claro, y te voy a decir algo. Tú tienes el poder de decidir el tipo de videojuego que quieres ejercer. Haz aquellos y toma aquellos que te van a brindar un mejor conocimiento y un mejor desarrollo. Yo hace rato te acabo de retar. Vence una máquina en el ajedrez. Vamos a ver qué tanta capacidad en inteligencia, en capacidad intelectual, en capacidad estratégica, incluso, ¿por qué no decirlo?, que te brinde este juego. Te invito a que hagas ese reto. Un verdadero juego de habilidad y desarrollo. Y ya nos dirás en ese sentido a través de las redes sociales, que como todos los días tú sabes que las tenemos, nos lo puedas compartir y, ¿por qué no decirlo?, compártenos también aquellos videojuegos que tienen extrema violencia, para que también nosotros los podamos compartir y no para que los jueguen, sino para Así que es, no estén para decir que no. atentos en decir no a ese tipo de videojuegos. El que tú nos ayudes a construir la paz, lo puedes hacer desde tu casa, desde el videojuego, en la línea del videojuego. Pero en serio, construyamos siempre un videojuego no que genere muerte, no que genere dolor. No participemos de videojuegos que lo único que generan es violencia. Necesitamos que tengamos videojuegos en favor de la paz, en favor de la convivencia, en favor de la unión familiar, en favor de tu dignidad en ese sentido. Y por último, queremos cerrar nuestro programa del día de hoy pidiéndote que cuando escuches hablar de este videojuego, digas no al videojuego, no a ese tipo de videojuegos. ¿Por qué razón? Porque tienes amigos en la escuela, porque tienes buenos compañeros en la escuela. Imagínate una desgracia en tu salón de clases como la que ha sucedido en otros lados. Nadie la quiere. Pero la única forma que podemos empezar a generar en favor de la paz es que estos videojuegos no generen en el corazón de tus compañeros más violencia. Así es decir no, es un rotundo no a este tipo de actividades y un sí a la paz. Así es. Y pues bueno, como estamos en favor de la paz, insisto, no a los videojuegos con violencia, sí a aquellos videojuegos en los cuales tú creces, tú eres mejor y, ¿por qué no?, tú eres el héroe de la historia y necesitamos que nos salves en ese sentido. Yo soy Carlos Aguirre Mauro Sayago. y somos de la Alianza de Maestros y queremos agradecerte que nos hayas acompañado y una vez más agradecer al equipo de DGES TV por su sabiduría, por lo que nos puede brindar a través de este medio y, ¿por qué no decirlo?, porque a través de ellos podemos llegar contigo. Muchas gracias y hasta la próxima.